Hola, hola amigos, una vez más bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a tejer esta preciosa puntada. Son cuadrados que ya están unidos. Es un cuadrado con ocho pétalos. Cuando ya vamos a ir uniendo nuestros cuadrados, en las uniones se van a ir formando otra flor. Miren aquí una, un pétalo, dos, tres y cuatro. Espero les guste esta hermosa puntada. Bueno, entonces empecemos. Vamos a iniciar haciendo nuestro nudito. Ahora hacemos 7 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos vamos a la primera cadenita y enganchamos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer tres cadenitas, uno, dos, tres. Hacemos lazada y vamos a pasar por este aro. Nuestras tres cadenitas van a contar como nuestro primer punto alto, uno. Ya tengo 2. Voy a hacer 16 puntos altos. 3. 4. Terminé de hacer mis 16 puntos altos. Ahora nos pasamos aquí a nuestras cadenitas. Contamos 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar por la misma cadenita eh, que habíamos iniciado al hacer nuestras cinco cadenas. Entonces hacemos, hacemos dos varetas dobles. Doble lazada y por la misma cadenita. Ya tengo ahí mis tres aritos y paso por todo. Ahora hago cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada. Salto una cadena y en la siguiente repito mis tres varetas dobles. Una vareta, dos y tres, paso por todo, cierro, ahora hago once cadenitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10 y 11. Doble lazada y vuelvo a repetir mi pétalo. Salto una cadenita y en la siguiente tres varetas dobles. Ahora hago cinco cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir intercalando. Habíamos iniciado haciendo cinco cadenas. Luego hicimos 11. Ahora 5. Luego hacemos 11. Hacemos doble lazada. Salto una cadenita y en la siguiente hago tres varetas dobles.

Ahora hago cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada. Ahora once cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10 y 11. Paso a enganchar a mi pétalo con un punto deslizado. Aseguramos con una cadenita. Ya una vez teniendo nuestro cuadradito. Vamos a hacer otro igual a este. Estuve haciendo otra flor como la que les acabo de enseñar. Ya hice mi primer pétalo. Ahora hago cinco cadenitas: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada, salto una cadena y en la siguiente, varetas dobles. Ahora nos toca hacer 11 cadenas, pero no vamos a hacer 11. Vamos a hacer la mitad de las cadenas que nos tocan. Entonces, como nos toca hacer 11, solo vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a unir al cuadrado que habíamos hecho ya anteriormente. Entonces, vamos a unir a esta esquina. Dónde están nuestras 11 cadenas? 1, 2, 3, 4, 5. Y en la número 6 pasamos el crochet y hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 5 cadenitas, completamos de hacer nuestras cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Con esto ya tenemos 11 cadenas, doble lazada, saltamos una cadenita y en la siguiente tres varetas dobles y ya tenemos ahí nuestra primera unión. Ahora pasamos a este de 5 de cinco cadenitas. Nos toca hacer cinco cadenas, pero no vamos a hacer cinco. Vamos a hacer la mitad. Uno y dos. Uno, dos. Y en la número tres pasamos con un punto deslizado. Ahora completamos de hacer, hacemos dos cadenas: uno, dos. Ya tenemos nuestras cinco cadenitas, doble lazada. Nuestra segunda unión, ahora toca este. Vamos a repetir lo que hicimos aquí. Aquí ya nos toca hacer nuestras 11 cadenas, pero solo vamos a hacer la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la número 6, enganchamos con un punto deslizado. Ahora completamos de hacer nuestras 11 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, doble lazada. Ya tengo mis tres uniones: uno, dos y tres. Ahora lo voy a hacer todo normal. Tenemos nuestros dos cuadrados. Miren, vamos a ir uniendo de esa manera. Las 11 cadenas que hacemos van a ser nuestras esquinas. Cuando hagamos nuestras uniones, siempre vamos a iniciar haciendo por las esquinas. Luego ya el centro y volvemos a una esquina. Ya tenemos nuestro tercer cuadrado. Vamos a hacer una unión más aquí. Ya hice un pétalo, cinco cadenitas, doble lazada. Llegamos al final del video, conmigo será hasta el siguiente, no olviden suscribirse, compartir, comentar y darle me gusta a este video, cualquier duda me pueden escribir en los comentarios.